10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡iniciamos! Itzatlán, tierra de la amistad, lugar emblemático pero también de abundancia y especial belleza, donde nuestros ancestros sabiamente supieron asentarse junto a lo que fue la gran laguna de la Magdalena. Tierra donde el pasado se hace presente y se manifiesta recordándonos nuestra herencia prehispánica y ceremonial. En Itzatlán preservamos la cultura, y claro ejemplo de ello son las antiguas tumbas de Tiro. Pareciera magia en esta tierra fértil que nos ofrece a manos llenas, pero siempre para compartir. La ganadería en Itzatlán es una de las principales fuentes de la economía, reconocidos a nivel nacional por nuestro ganado fino, carne y leche sin igual. Itzatlán es también ejemplo del esmero y compromiso de su gente, visionarios y siempre decididos a prosperar, pero sin dejar de ser alegres y por demás hospitalarios. En nuestra memoria aún existe el recuerdo de la bonanza que trajeron las minas de El Amparo y otras, con la llegada del ferrocarril y con él el progreso del que hoy gozamos. Evidencia de ello se encuentra a la vista de todos nosotros en nuestra bella plaza principal, como el emblemático kiosco que antiguamente estuvo en la Plaza de Armas de Guadalajara, el primero de Jalisco, y hoy está en Itzatlán. Otro hecho bien sabido es que de Itzatlán son los trajes de charro o de lujo mejor confeccionados, decorados totalmente a mano. Una obra maestra es sin duda nuestra talabartería. Hoy queremos dar las gracias por tanto a quienes sabemos nos cuidan y guían con su gloriosa bondad, como el Señor.
Señor de la Misericordia. Su Santa Madre, la Purísima Concepción, y la Virgen de Guadalupe, con la solemnidad que nos caracteriza y al puro estilo de nuestra tradicional bendición.